las criaturas marinas más gigantescas del mundo. Puedes mirar a un elefante o una jirafa y pensar que se ven enormes. Y con razón, ya que lo son en comparación con nosotros los humanos. Pero si quieres encontrar a los verdaderos gigantes del planeta, necesitarás dirigirte al océano. Sin la fuerza de la gravedad que los empuja hacia abajo, los animales marinos pueden alcanzar tamaños monumentales. De hecho, si pones a algunos de ellos en tierra, quedarían aplastados por su propio peso. ¿Estás listo para conocer a las 7 criaturas marinas más grandes de la Tierra? ¡Estupendo! Entonces sigue mirando. Pero antes de buscar tu equipo de buceo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Subimos nuevos videos para nuestros amigos genialocos todos los días. Así que asegúrate de activar la campana para recibir nuestras notificaciones. Ahora vamos a sumergirnos en esta lista, comenzando en... Número 7. La almeja gigante. Las almejas gigantes son los moluscos más grandes del mundo. Pueden crecer hasta 1,2 metros de largo y pesar más de 180 kilogramos. Entonces, si planeas elegir una para comértela, quizás quieras entrenar primero levantando 2 elefantes bebés al mismo tiempo. Todas y cada una de estas almejas tienen su coloración única, lo que las convierte en una de las criaturas más impresionantes del océano. Por lo general, se sustentan a sí mismas y viven de los azúcares y las proteínas que producen las algas. Y si encuentras que la búsqueda de una casa es una experiencia estresante, es posible que tengas algo de empatía con la almeja gigante. Vive en las cálidas aguas del Pacífico Sur y el Océano Índico. Y, antes de establecerse, necesita encontrar la ubicación perfecta. Busca a lo largo y ancho de la zona ideal de arena o arrecife de coral para encontrar un hogar. Tiene que ser cómodo porque esta criatura permanecerá en el mismo lugar durante el resto de su vida. Cuando no se les molesta, pueden vivir por más de 100 años. Número 6. El cangrejo araña gigante. Ahora, este cangrejo se ve como si hubiera salido de un videojuego o una película de alienígenas de ciencia ficción. ¡Dios mío, solo míralo! El cangrejo araña gigante vive en las aguas cerca de Japón. Sus patas miden unos 3,5 metros de garra a garra y su cuerpo puede medir unos 36 centímetros de diámetro, lo que es bastante pequeño en comparación con sus largas extremidades. Pasa la mayor parte del tiempo buscando restos de animales, moluscos y mariscos para alimentarse, pero no te dejes engañar pensando que este cangrejo parece un poco frágil y débil. Su tamaño masivo por sí solo mantiene a la mayoría de los depredadores alejados. Cuando alguien se decide a atacarlo, el duro exoesqueleto del cangrejo le proporciona una excelente protección. El diseño de su parte posterior también lo ayuda a camuflarse con el entorno y desaparecer si es necesario. Por eso el cangrejo araña gigante puede vivir hasta unos impresionantes 100 años cuando se le deja tranquilo. Desafortunadamente, ese no es el caso, ya que la especie es muy atacada por la industria pesquera y se vende como un producto delicatessen en Japón. Número 5. El gran tiburón blanco. El gran tiburón blanco le debe su nombre a su distintivo vientre blanco bajo su cuerpo gris. En cuanto a la parte gran de su apodo, es solo porque algunos de ellos pueden crecer más de 6 metros de largo. En cuanto al gran tiburón blanco promedio, por lo general mide unos 4,5 metros de largo, por lo que es el pez depredador más grande del mundo. Como depredadores, les encanta alimentarse de leones marinos, focas y pequeñas ballenas. Gracias a su fuerte cola y cuerpo en forma de torpedo, el gran tiburón blanco puede nadar a velocidades de hasta 24 kilómetros por hora cuando persigue a su presa. Sí, eso significa que los humanos no tenemos ninguna posibilidad de escapar si nos encontramos en su punto de mira. En realidad, los grandes tiburones blancos son responsables de hasta la mitad de los incidentes anuales de ataques de tiburones informados en todo el mundo. Tienen un sentido del olfato altamente evolucionado y pueden oler una pequeña gota de sangre en 94 litros de agua. Entonces, si está sangrando incluso un poquito, probablemente sea buena idea evitar entrar al océano. Número 4. El tiburón ballena. No dejes que el nombre te engañe. Es un tiburón, no una ballena. Estos enormes peces están cubiertos de manchas blancas que tienen un diseño único para cada tiburón individualmente. Bastante bonito, ¿no crees? El tiburón ballena varía en tamaño de 5,5 a 10 metros y puede pesar alrededor de 20,6 toneladas. Eso es 2 veces más que un ancla de crucero. Seguramente imaginas que el pez más grande del mar devoraría cualquier cosa y todo lo que encuentra a su paso. Pero en realidad, solo prefieren comer plancton. Los tiburones ballena nadan con la boca abierta, lo que puede parecer un poco gracioso para ti o para mí, pero en realidad es una gran forma de capturar peces, plantas y otras formas de vida marinas pequeñas. Todo lo que tiene que hacer es nadar y su boca hará todo el trabajo. Al igual que las ballenas barbadas,
El tiburón ballena tiene un sistema de alimentación de filtro. Las almohadillas filtrantes funcionan para separar los alimentos del agua. Número 3. La ballena de aleta. Siendo el segundo mamífero más grande del planeta, la ballena de aleta puede llegar a medir hasta 26 metros de largo. Esa es la longitud de dos autobuses escolares. Puede pesar hasta 75 toneladas, que es casi tanto como un transbordador espacial. La buena noticia es que la ballena de aleta es un gigante tranquilo y se alimenta principalmente de plancton y pequeños organismos similares al camarón, llamados krill. No esperes verla cerca de la costa. Le gusta quedarse en mar abierto, nadar sola, en pareja o a veces en grupos. Al igual que las personas, su esperanza de vida es de alrededor de 85 a 90 años. Y al igual que muchas otras ballenas, las ballenas de aleta están amenazadas por la contaminación, los barcos que las golpean y los balleneros que continúan cazándolas a pesar de que la especie ahora se considera en peligro de extinción. Número 2. La medusa melena de león gigante. El nombre proviene de los 70 a 150 tentáculos peludos de color amarillento rojizo que penden de su cuerpo. Al igual que otras medusas, son bastante bellas. Existen en varios colores, incluyendo rojo, púrpura y diferentes tonos de naranja. Su campana puede alcanzar tamaños de alrededor de 2 metros de diámetro. Pero eso no es nada en comparación con sus tentáculos. Pueden llegar a medir hasta 36,5 metros de largo, por lo cual se ubica en la fila de los animales más largos del mundo y sin duda es la especie de medusa más grande. Le gusta flotar en el océano abierto, donde se alimenta de zooplancton, pequeños crustáceos, peces e incluso otros tipos de medusas. Utiliza la picadura en sus tentáculos para aturdir a su presa, inyectándola con veneno. Una vez hecho esto, lleva su captura hasta su boca, que se encuentra debajo de su cuerpo. Lo creas o no, la boca de una medusa también sirve como su ano, ya que por allí ingiere su comida y evacúa los desechos. Si eso no es lo suficientemente impresionante, la medusa de león es bioluminiscente, lo que significa que puede brillar en la oscuridad. Número 1. La ballena azul. Ahora, esta es una criatura terrorífica basándose solo en su tamaño. La ballena azul es el animal más grande que se haya visto en este planeta. Y todavía nada en los océanos. Van desde los 25 hasta los 32 metros de largo. Y pesan hasta 200 toneladas. Eso es tanto como un Boeing 747 vacío. Una vez más, esta criatura descomunal es gentil. Gracias a Dios. Estas ballenas se alimentan principalmente de krill. De hecho, pueden comer hasta 4 toneladas de esas cosas al día. Viven en todos los océanos del mundo, excepto en las áreas congeladas del Ártico. Además de ser el animal más grande del planeta, la ballena azul también es una de las más ruidosas. Gimen y emiten pulsos que se cree que pueden alcanzar a otras ballenas hasta 1609 kilómetros de distancia. De nuevo, como las personas, la ballena azul vive aproximadamente hasta 80 o 90 años, aunque no tienen muchos depredadores que se enfoquen específicamente en ellas. Colisionar con barcos es una gran preocupación. Y por supuesto, algunos balleneros ilegales incluso han logrado mermar a este pobre gigante a pesar de su condición de especie protegida. ¿Te gustaría ver a alguno de estos gigantes de cerca? ¿O ya has conocido a alguno de ellos? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste de este buceo con nosotros y te gustó conocer a las criaturas marinas más grandes del mundo, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás que la vida es mucho más emocionante en el lado genial.